Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Thank you.
tanta muerte que pudo haber sido el triple. Dice que les apuñetó con su arma. Oye, ¿qué pasa? La gente no te puede ver así, chico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú eres un oficial. No puedo cruzar los colores. No sirve para. Yo no paso como han quedado. No, pero hay que buscar otro. Sí, rápido. Nosotros vivimos una cosa, mi hermano. Que siempre, siempre hay gente que está esperando por nosotros. Dentro de 5 minutos. ¿Para esperar? ¿Para qué? Fíjate, tu función como patrón es mantener este barco listo, por si hay algo, ¿entendido? Ok. Ustedes luego van a tierra. Vigilan bien por aquí, pero si hay alguien por esta puerta. Yo no sé andar con eso. Eso es asunto tuyo. Vivo, tienes tu pistola. Aquí está. Arriba. Vamos a ir. Y está huyendo a Miami. ¿Qué dice? Que el bolito le jaló. Eso es lo que dice el mensaje que recibimos. Dale, arriba, enciende la máquina. Cheo, los otros. Me tiene que ver con ellos. ¿Qué pasa? Mira, Cheo. Ya es demasiado tarde, Cheo. ¡Párate! 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 ¡Ya te fue! ¡Ya te fue! ¡Mira a los camarotes! ¡Venga acá, todo el mundo ahí! ¡Vaya! ¡No queda nadie abajo! ¿Y el patrón de esto dónde está? Pasados. Ahí tenía que venir Julito. Tengo un palo. ¿Qué pasa?
muy preocupado. One moment, please. You take a second. You think? Yo vine a buscar a la dueña de este negocio. Soy yo. Se llama Miss Sonia. Mi nombre en la inscripción de nacimiento es Sonia Teresa. Para mí tú eres Teresa, no Sonia. Yo soy Julito. ¿Julito? Vine por esto. Venía y me dijo que ibas a venir, pero... Nunca pensé que tú listo fueras tú. ¿Qué te pasa, hombre? Tuve que coger tres taxis para llegar hasta aquí. Oye, yo no estaba seguro que tú estuvieras bien, ¿no? No, claro que no, pariente. Si como usted me tiró era para que no lo tuviera. ¿No? ¿Tú sabías que yo estaba en esto? No. No lo sabía, no tengo. ¿Puedo preguntarte por mi esposa? ¿Por cuál? Él también es un compañero. Contigo. No hace falta que me necesiten tu Jesús alta. No podría llegar a un avión, pero tuvimos muy poco tiempo allá porque teníamos que ir a otro país de Latinoamérica. Un país donde había grupos de contrarrevolucionarios cubanos. Que era nuestro objetivo y llegamos allá. No sé, hizo mal trabajo. Entonces,
Lo que me duele es que su nombre no está conocido. Y cuando ese pueblo sea libre, grito. Tal vez no hay algo que porque no son vivientes, ¿sabes? Porque he disparado su alma, mirándole frente a frente, mirándole a la cara. Yo tengo miedo de que no tengamos esa oportunidad. Me siento orgulloso de nuestra familia. Todos somos como parientes, no parientes. ¿Cómo es que te voy a dar la propiedad de la mesa? ¿De qué lado? Una que está preparada en K-33. ¿Y cuándo el día? ¿Cuánto queda para mí? No, no, no. Mejor que la mañana temprano. Mientras tanto. No te preocupes. Estoy en un lugar bien seguro. Sí, pero fíjate, yo voy a estar rompiendo si yo no entiendo, ¿no? ¿Y cómo te vas a volver a ir? Dime, ¿vuelvo a morir? Estamos en el cuidante de las palillas. No quisimos tenerlo fuera. ¿De la vez? No, porque yo también me lo preparaba. Sí, te voy a te llevo conmigo. Y después nos bajamos de allá. Sí.
Tenía otro bolito, yo no estoy. What do you want? ¿Qué te pasa? Pulido. ¿Eres un cliente conocido? Oye, venga, ya. ¿Sí? Ya, me la salgo. ¿Con quién? ¿No va a llevar a Yoko? No, no, no. ¿Y si viene alguien ya tú sabes? ¿Sí? Acuérdate, a las 6. Es importante para mí. Más de 3 años fuera de Cuba. Un poquito menos que 3. Lo único que ya se queda, y yo mismo. Dicen que cuando uno se está muriendo recuerda toda la vida. Y yo ahora tengo ganas de recordar. ¿No será que... A mí me hicieron conmigo y se lo olvidó ponerme la muerte, pariente. Yo nunca voy a morirme. No me imagino sin vivir. Pero bueno, ahí vienen los recuerdos. ¿A quién se le ocurrió que yo podía servir para esto? Primero vino el negro Rubén. Eso sería como a finales del 60. ¿Y hace falta que lo hace? Sí. Era valiente. ¿Y no me sigo yo, Brown? Bueno, tú no hace falta. ¿Y la lancha? La lancha. Te preguntas una reñera y apenas. ¿Eh? Mi pariente, esta lancha se la llevaron hace unos días a una mujer y 4 más por Villacoba. El asunto es de Teresa. Pero viejo, a mí me hace falta una lancha. Así que tú lo resuelves como puedas, ¿eh? Tenía una pena de cagar con los compañeros de la policía marítima. Pero le tuve que levantar el yate a un desgraciado ahí. A mí ni me pasaba por la mente lo que venía. Y con todo el respeto, Farid. Yo lo que digo, y este otro día a ti. ¿Cómo un hombre tan bruto como yo va a meterse en cruzar? Vaya, si yo fuera una gente que habla fino, como acá, como trillo. No me digo, pariente, que yo no hablo fino. Que conten alta. Mira, Julito, nosotros no te vamos a caer en pandilla ni nada de eso, viejo. Y más que nosotros sabemos que tú no tienes miedo. Bueno, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Bueno, entonces, ¿qué tú crees? Es que yo lo que pienso es que... ¿Cómo un hombre que no tiene ni sexto grado va a poder engañar a esa gente? Tú estás diciendo lo mismo de los americanos. Nosotros somos tan capaces de cualquier cosa como cualquiera de ellos. Métetese en la cabeza. Además, están a la busca de hombres para invadirnos, para atacarnos. Bueno, pues hace falta meterle hombres nuestros dentro de ellos. Ver lo que quieren hacer. Desnudarlos ante el mundo. Fíjate. Están preparando algo gordo. Y no pasa de 5 o 6 meses. En aquel año 60 la gente hablaba así. Este niño lo decía y lo sentía.
Es verdad, yo podía. ¿Por qué no? Y a finales del 60 me fui. En tierra quedó el tal Fernando con una cara de gusano de madre. Y me llevé al distinguido coronel García. Gracias a él entré en la CIA. Recordar es como hacer una novela. Aunque uno no sabe escribir, pero es igualito, igualito. ¿Qué pasó después? Que me mandaron para allá, para Tabuleo, en Guatemala. Pero Tabuleo no llegaron a Monkey Point ni en Nicaragua. El mismo día de salir para Cuba cuando llegaron. Estando en ese puerto, nos escogieron a 5 para trabajos especiales con la CIA. Lógicamente dije que sí. Me llevaron a un lugar donde hacía frío. Pasamos un entrenamiento de madre. Luego, con el coronel García y Cochero. Fui un buen patrón de lancha en el team de infiltración que dirigía Cheo. Ya a esta hora Cheo debe estar cogido allá en la tierra. Porque esa acción seguro que no la hacía. Estoy recordando mucho y eso no me gusta. ¿Qué pasa, pariente? Se me está aflojando. Hay que dormir aunque sea unas horas. ¿Pienso yo? Bolito. Oye, bolito, ya son las 6. Buenas. Buenas. ¿Qué desean? ¿Conoce usted a este hombre? ¿Tiene ahí el libro de registro? Déjalo. Sobre ese libro. Saque las manos. ¿Qué ruedas? ¿Por qué grita? Si Julián no puede oírme. ¿Y si lo han matado? Dame la llave.
Dame la llave, Julio. Sube a la cama. Tienes que irte, Julián, que tú estás quemado. Cálmate, Julito, yo tengo otra vida, además no soy un hombre solo, imagínate que se va conmigo. Bueno, bueno, entonces arranca, porque hace mucho tiempo que estamos aquí ya parados. Mira, que se tiene que ir de tú, que a ti que te están buscando. Pero, caramba, Julián, ¿te buscaban, Julián? No, chico, Julito, cálmate, a mí nadie me conoce. Además, nadie sabe que este carro es mío. Pues está bien, déjame por ahí, porque no voy. De todas maneras, me tengo que llegar, tengo que coger una pila de taxi. Y ojalá que todo salga bien. Ojalá. Y que nos veamos pronto. Allá. Pero es que no vamos a hacer nada. Dentro de unos minutos harán 24 horas que estamos haciendo cosas. ¿Está bien? Búsquenlo. Permiso. ¿Qué pasa? Cuando llamé para dar los datos del carro donde huyeron, me informaron que no habían podido establecer comunicación con Alfredo, el radista del Fin Deseo, ni tampoco con el radista de la red. Que no llamen a nadie más. La red ha sido destruida. Como es lógico, los dos centrales azucareros no serán saboteados. Qué lástima. Lástima que Julito, el pescador, no sea uno de nuestros agentes. Thank you.
temor a retornar hacia la patria remota. Pero en sus ojos se nota la alegría al retornar. Pero en sus ojos se nota la alegría al retornar a su nido. Es su hogar donde duerme un pichoncito. ¡Ay, pariente! ¡Qué bonito me resulta regresar. Oye, pariente, ¿tú me dices que está bien? No puedo, es malo. Oye, compadre, ¿qué pasa? Te dije que no podía hacer. Mira que la vida fue cosa nueva. Yo me acuerdo. Si hubiera empezado.
muchachos? Bueno, los mayores están para la escuela, los más chiquitos no, pero llevamos al dormitorio. Thank you.